la delincuencia continúa, tanto es así que ustedes mismos están viendo cómo se está pronunciando esto, si en realidad es lamentable, ¿no?, lo que sucede aquí en Cañete. Una intervención, ¿para qué?, muy rápida de parte de mis compañeros, en los cuales nos dieron aviso y nos constituimos, y a la cual pudimos de encontrarles infragantes, se procedió a intervenir, ¿no? Como ustedes ven en las imágenes, ellos portaban armas de fuego, nosotros solamente una bala de reglamento, y en las cuales nos arriesgamos, como dice, arriesgamos nuestra vida, en las cuales gracias a Dios salimos airosos de esto, y es una reflexión también a las autoridades para que pongan carta en el asunto. ¿Ustedes cómo se le... Tenemos armas y en realidad usted sabe que la delincuencia avanza y nosotros tenemos que de repente hacerle frente, bueno, estando en la acción y ya las cosas cambian, ¿no? Bueno, sí, yo fui la persona que participó en esa intervención, en la cual arriesgando mi vida y tratando de que la población tenga más confianza en nosotros, intervenimos y gracias a Dios todo salió bien, no hubo herido nada, en las cuales sí hubo disparo, como dice, no, de repente hubiese sido algo lamentable también. Ahora, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente cuando te dispararon? Bueno, como te digo, lo que pasó por mi mente fue tratar de protegerme y tratar de capturarlo, ya estaba en la acción, pero para esto nosotros tomamos mucha precaución en las intervenciones, ¿no? Ya en vista que como estos sujetos tenían armas de fuego, lo único que atiné era tratar de cubrirme. Claro, llevaba chaleco antibala, ¿no? Ahora, la intención de él era dispararte al cuerpo. Efectivamente, fue dispararme al cuerpo. Como si ustedes ven las imágenes, el sujeto se sobrepara bien, ¿no? Y apunta bien como para hacerme daño, ¿no? En las cuales, gracias a Dios, tuve como protector el poste, ¿no? Que impactó ahí, en las cuales no pudo darme, ¿no? Y, ¿qué cosas lo que había, el asalto que habían realizado, qué cosas se estaban llevando? Bueno, se estaban llevando pertenencia de los comensales y dinero de la propietaria de Carlos Charito. ¿Ustedes llegaron primero antes que los efectivos policiales? Sí, efectivamente. Fuimos alertados por cámara de videovigilancia, en las cuales nos constituimos de inmediato. ¿Para qué? Mis compañeros de cámara de vigilancia, muy atentos, nos dieron cuenta de lo sucedido ahí, en las cuales nosotros de inmediato nos constituimos al lugar. Y llegando al lugar, nos encontramos justo que ellos salían, en las cuales ellos comienzan a huir, ¿no? Y comienza la persecución, en las cuales regresan, sacan su arma a ellos y así comenzó todo. Bueno, ¿por qué no? Estoy en una institución de prestigio, tenemos ganado ya un prestigio aquí en Cañete y en mi trabajo y tengo que seguir dándole porque en realidad, como dice, la delincuencia está avanzando y hay que hacerle frente a esto.